Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy, estilócrata, te vamos a hablar de los lentes polarizados. Son muy populares y pueden hacer que luzcas mejor. Estos lentes están fabricados para bloquear el resplandor de la luz que se refleja en la superficie del agua mejor que cualquier otro tipo de lentes de sol. Sin embargo, no debes pensar que estos lentes solo se usan en la playa. En realidad, cualquier persona que se moleste por el deslumbramiento al aire libre puede beneficiarse de estos lentes de sol avanzados. Los lentes de sol polarizados también pueden ser útiles para conducir, ya que reducen los reflejos que causa el deslumbramiento de superficies planas, como las campanas de los vehículos y el pavimento de color claro. Algunas personas sensibles a la luz, incluyendo alguien que ha tenido cirugía de cataratas, también se beneficiarán de estos tipos de lentes. La luz solar se dispersa en todas direcciones, pero cuando golpea superficies planas, la luz reflejada en superficies tiende a polarizarse. Esto significa que los rayos de luz reflejados viajan en una dirección más uniforme, creando una intensidad de luz molesta y a veces peligrosa, pues reduce considerablemente la visibilidad. Pero no cualquier lente te brinda igual protección, y algunos hasta pueden dañar tu vista. A continuación, lo que debes saber para adquirir los mejores lentes polarizados. Pero antes te invito a que por favor le des like a este video, actives la campanita. El equipo de Estilocracia se esfuerza mucho para brindarte esta información para ti, editada de la mejor manera. Continuemos. 1. Diferentes tipos de lentes polarizados. Las lentes se pueden polarizar en diferentes grados y de diferentes maneras. La mayoría de los lentes de sol polarizados de bajo costo tienen una película delgada aplicada en un lado de la lente. Muchos lentes de mayor calidad tienen una película laminada entre las dos capas de material de lente, evitando que se raye y se dañe. Además, cuanto más densa es la película, más polarización proporciona. En la mayoría de los casos, los lentes de sol polarizados no se ven diferentes de los lentes de sol normales. Algo que tienes que considerar es que las películas más densas tienden a ser más oscuras. Pero esto no significa que el color del lente determine cuánta polarización proporciona. Un par de lentes de sol muy oscuros con una película ligera no bloqueará más deslumbramiento que un tono más claro de lentes con una película más densa. Esto quiere decir que puedes adquirir unos lentes muy oscuros, pero que en realidad no te protegen. Así que asegúrate de averiguar cuál es su grado de polarización. 2. Inconvenientes. Aunque los lentes polarizados son ideales para proteger tus ojos de la luz brillante y reducir el deslumbramiento, también tienen algunos inconvenientes. Primero, los lentes polarizados pueden dificultar la visualización de algunas pantallas. Si es importante poder ver una pantalla por razones de seguridad o conveniencia, es posible que los lentes polarizados no sean la mejor opción para ti. Segundo, ocasionalmente pueden reaccionar negativamente a ciertos matices en los parabrisas, lo que significa que no siempre son la mejor opción para conducir. Tercero, ten cuidado sobre los supuestos beneficios de usar lentes polarizados por la noche. Los lentes polarizados a veces son adecuados para conducir durante el día, pero usarlas por la noche puede ser peligroso. Los lentes polarizados hacen que sea más difícil ver en situaciones de poca luz, lo que puede empeorar si ya tienes problemas para ver por la noche. 3. ¿Cómo reconocer los lentes polarizados? Es bastante fácil averiguar si tus lentes de sol están polarizados. Trata de mirar una superficie reflectante con y sin lentes. Los lentes polarizados funcionan reduciendo el deslumbramiento de la luz brillante de las superficies reflectantes y aumentando ligeramente el contraste.
por lo que deberían facilitar la visualización clara de las cosas con luz brillante. Otra forma de comprobar es mirando una pantalla LCD. La polarización a menudo puede hacer que sea más difícil ver pantallas. Esto no sucede cuando lo haces a través de lentes regulares. A través de lentes polarizados, las pantallas LCD se ven negras o muy oscuras. Dinos cuál es tu experiencia y cuáles piensas que son los mejores. También dinos qué te pareció este video. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota. Crepas de caramelo. Para nuestro postre, primero vamos a preparar las crepas con harina de trigo, huevo y leche, y reservamos. En una sartén vamos a agregar 10 gramos de mantequilla, 100 mililitros de salsa de caramelo. Incorporamos y agregamos un plátano en rodajas. Sarteamos hasta que hierva un poco. Ponemos los plátanos dentro de las crepas y doblamos, agregando más del plátano con caramelo encima. Aparte, vamos a preparar la salsa de caramelo, calentando en un sartén con 30 ml de crema de amarula, revolvemos hasta que hierva. Para servir, bañamos las crepas con el caramelo, con trozos de una troceada y helado de vainilla.